buenos días. ¿Su nombre completo, por favor? Santos Nicanor Cabanillas Rodríguez. Coméntenos, ¿en qué joyería estamos? Joyería Cabanillas. ¿Dónde se encuentra ubicada? En Girón Junín 1300. Coméntenos, ¿qué ha pasado hoy día que se ha dado cuenta? En realidad hoy día lo que me doy con la sorpresa es que encuentro las puertas forcejeadas y han acabado de robar todo lo que es oro de 18 quilates, ¿no? Ya sea en mercadería como materiales. ¿En cuánto está valorizado este producto todo? En realidad he tenido 800 y tantos gramos de oro de 24 quilates entre mercadería y materiales. Que asciende a un aproximado de 88.800 aproximadamente. ¿Cómo se percata hoy día en la mañana? Cuando yo llego en realidad a abrir para poder trabajar, resulta que me encuentro todo forzado a las puertas. ¿La puerta está cerrada o abierta? Está cerrada. Con papel higiénico en la parte de arriba, en uno de los huecos de la chapa. ¿Habrían utilizado pata y cabra o de qué manera habrían violentado la puerta? Eso sí desconozco en realidad, no sé, para eso ya se está encargando la policía, está viendo, recogiendo evidencias en realidad, ¿no? Lo que son huellas digitales de los que han ingresado, ¿no? Ahora, ¿ustedes sospechan de alguna persona de pronto? Bueno, sí, en realidad hasta de tres personas, ¿no? Pero que no podríamos, no podría decirles todavía por el momento porque necesito que algunas evidencias y de acuerdo a eso para precisar de repente el nombre de la persona quien haya hecho este ahora, error, ¿no? ¿Ustedes cuentan con alguna cámara de seguridad? No, en realidad no. ¿Ustedes irían a la municipalidad o alguna entidad que coloquen las cámaras? Porque hace mucho tiempo se ha pedido no para que hagan eso, pero en realidad nunca se dio. Y lo lamentable es que está a una cuadra de la comisaría y de la Plaza de Armas de Cajamarca. Eso es lo peor y eso es lo que yo justamente me he ido a decirles allá en la comisaría, la misma policía, que cómo es eso, que estamos a una cuadra de... No, o sea, que Cajamarca se está volviendo tierra de nadie, en realidad, ¿no? Ahora, ¿ustedes a qué hora se ha dado el local y a qué hora ha vuelto a abrir, se ha dado cuenta de ese robo? Yo en realidad he abierto a las... a eso de las 8:30, 8 de la mañana estuve abriendo acá. No precisamente, porque no he visto la hora, ¿no? Pero anoche sí, la hora de retirarme ha sido a las 10:05 aproximadamente, 10:05 de la noche.